Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Cinco, cinco, si me escuchan. Cinco, si me escuchan. Excelente, excelente, excelente. Todo bien, perfecto. Bien, como ustedes ya saben, tenemos a un grande, un titán, una persona que tiene muchos años de experiencia en lo que es el network marketing y obviamente tiene una mentalidad de ganador. La persona que van a ver a continuación ha tenido la oportunidad de compartir y de aprender de los mejores, de los mejores, de los mejores en la industria. Personas muy reconocidas, ¿ok? En nivel de libros, en nivel de mentoría, en nivel de videos, en nivel de capacitación, en nivel que son personas íconos a nivel mundial en lo que es el network marketing. Son referentes en la industria y pues la persona o el mentor a continuación del cual les va a presentar este taller. Él les va a hablar un poquito de este proceso, les va a hablar un poquito también de todo lo que vamos a estar viendo a continuación, como podrán ver en pantalla. Ese es nuestro mentor, Esteban Rodríguez, una persona que ha comido campo, que sabe lo que es dar planes, sabe lo que es crear rangos en el equipo, sabe lo que es formar líderes, y eso es lo que va a hacer hoy, en el día de hoy, con nosotros en esta hermosa noche. Ha sacado de su espacio, de su tiempo, aprovechen todo lo que haya que aprovechar, sean como el paracaídas que solo funciona cuando se abre la mente, vamos a abrirla con todo, vamos a escuchar, prestar atención, tomar todos los apuntes necesarios para darle con todo a sacarle el jugo a nuestro mentor y a esta capacitación. Así que lo dejo con ustedes, Esteban, mentor, adelante. Saludos, saludos, chicos. No sé si me están escuchando. Me confirman, por favor. Me ponen un 1 en la sala si usted me está escuchando en este momento para que podamos iniciar. Porque la noche de hoy tenemos candela, información pura, totalmente diseñada para que ustedes hoy en la noche puedan trabajar una mentalidad ganadora. Señores, mi nombre es Esteban Rodríguez. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. En este momento tenemos cerca de 60 personas en la sala y me parece que podríamos tener un par más. Si simplemente tomas tu teléfono, le pones a alguno de tus socios que estamos comenzando y que se conecten para que aprovechen al máximo esta información. Nuestro gran, gran y próximo Sherman Chirac me invitó el día de hoy a compartir con ustedes, así que esto es especial para toda mi gente linda, hermosa de Panamá. Panamá, la ciudad que en el próximo año 2019 tendrá la mayor cantidad de chairmans dentro de iMarket Live. Y eso estoy totalmente seguro. Panamá se va a convertir en la ciudad de mayor cantidad de chairmans en el próximo 2019. Pero bueno, antes de comenzar, les pregunto, ¿de dónde me están escuchando? ¿De qué ciudad, de qué parte del mundo estamos compartiendo esta noche de sábado? Así que es importantísimo que usted me ponga de dónde me escucha para que podamos ver que toda Latinoamérica está súper conectada y vamos a construir grandes cosas, ¿ok? Tenemos gente desde Costa Rica, Panamá. Vamos a ver, de Panamá, tenemos más personas de Panamá. A ver, chicos, ¿de dónde más? A ver, hay alguien de Heredia, también de Alajuela, de Chiriquí. También de Chiriquí, fantástico, pues qué bueno que están conectados esta noche, porque hoy tenemos información espectacular. Un venezolano en Panamá, dándole una buenísima bienvenida a Emanuel, un venezolano que está en Panamá. Pues bueno, chicos, comencemos. El tiempo es oro. Tengo 12 años de formar parte de esta maravillosa industria del network marketing y no les voy a mentir, cuando uno comienza a hacer algo como esto, algo nuevo, diferente, que ofrece la oportunidad de mejorar y de crecer, pues lo primero que uno tiene que aprender es a trabajar una mentalidad correcta. Si no tienes una mentalidad ganadora, no importa todo lo que hagas, no vas a poder alcanzar grandes resultados. Nuestra mentalidad determina hasta dónde podemos llegar, qué tan lejos tú puedes llegar en la vida, va a depender de esa mentalidad que tú poseas. Pero bueno, hablemos de esta mentalidad. El principio del éxito más importante que debemos comprender el día de hoy es que el 90% de lo que tú necesitas para triunfar en la vida es en tu mente, es tu estado mental. Y tan solo un 10% son todas aquellas actividades físicas o hábitos o técnicas que tú requieras para poder tener tremendos resultados. Y iMarket Live no es la excepción. En iMarket Live, el 90% de lo que tú necesitas para triunfar va a estar en tu mente, en tu actitud, en tu pensamiento,
y hoy vamos a trabajar sobre ese 90%. Hoy vamos a trabajar en cómo tú puedes convertirte en un tiburón en la industria, en convertirte en el próximo chairman en todo iMarketplace. Pero bueno, ese 90% lo vamos a construir en base a 6 pilares. Estos 6 pilares nos van a ayudar a llegar a chairman. ¿Cuáles son? La fe, la creencia, la actitud, la perseverancia, la consistencia y por último el crecimiento personal. Pero bueno, vamos a empezar en materia de una vez. La mayoría de personas se enfocan en el 10% de acciones y habilidades de tu negocio. No es que tienes que descuidarlas, no, escúchame muy bien. Tú tienes que ser un experto en prospectación, tienes que ser muy bueno invitando, tienes que ser espectacular presentando el negocio, un maestro dando seguimiento. Tienes que ser el número uno edificando ya sea tu negocio, tus líderes. Nunca dejes de edificar. Aquel que no edifica no construye nunca nada. Así que hay que aprender a edificar de la forma correcta. Debes edificar tu negocio, tus líderes, tus compañeros. Debes evitar ante todo ser una persona con ética dudosa. Así que la prioridad para que tu negocio triunfe, entiéndelo muy bien, es tener valores y ética correcta. Elimina totalmente cualquier pensamiento de crossline y cualquier otra cosa que se te venga en tu mente. Tú ponte a pensar cuando vas a hacer algo si es éticamente correcto. Así que bueno, ya tú sabes que el 10% lo tienes que manejar, lo tienes que saber. Pero lo que tenemos que trabajar todos los días es ese 90% necesario para poder triunfar. Y bueno, cuando hablamos de ese 90% de éxito que se requiere a través del estado mental, lo primero que tenemos que conocer es que hay que desarrollar una fe, una mentalidad ganadora a base de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es aquello que no vemos. La fe es aquello que creemos que está ahí a pesar de que no lo podemos ver con nuestros ojos. La gran mayoría de nosotros en iMarketLife nos ha tocado, incluso en Panamá, caminar con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque se convierte en el negocio de Abraham, ¿ok? En el negocio de Abraham Shermans, Abraham Carros de Lujo, Abraham cheques de $10,000, de $25,000, de $50,000 mensuales. Habrá gente ganando en trading porque al principio no contábamos con nada. Hoy, gracias al esfuerzo de grandes líderes como Chirac, y como otros de los pioneros en muchos de nuestros países, como acá en Costa Rica, con Danilo, con Juan Diego, con Oscar, hoy nosotros caminamos sobre una calle pavimentada por la fe de otras personas. Pero cuando tú comienzas tu negocio, también es el negocio de Abraham. En algún momento Abraham cheques, habrá cheque de 150, cheque de 600, cheque de 1,000. Pero nada de eso llega en tu vida si no eres capaz de tener fe de que eso va a suceder. Así que la fe es creer en algo que no puedes ver hoy, en algo que no puedes sentir en tus manos en este momento, pero lo puedes sentir en el corazón. Así que tú tienes que sacar tiempo todas las noches para edificar y construir ese pensamiento, esa visualización de poder donde tú te ves recibiendo tu chaqueta azul de chairman. Si tú no tomas el tiempo de visualizar y soñar, de ver esas metas en tu mente primero, nunca las vas a ver en el mundo real. La fe es importantísima para triunfar. Aquel que no tiene fe nunca podrá llegar a ver nada en su vida. Es muy fácil creer cuando ya las cosas están listas. Es muy fácil ser exitoso cuando ya se tienen los cheques. Pero el éxito se construye desde el pensamiento. Cualquier persona el día de hoy que sea capaz de creer en sí mismo, que sea capaz de tener la fe de que lo va a alcanzar, verá cumplido todas sus metas y sueños. Dice Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico, que todo lo que el hombre puede soñar es capaz de alcanzar. Cualquier deseo que nazca en tu mente y en tu corazón es porque tienes los talentos adecuados para poder cubrirlo. Y eso es una noticia. Enhorabuena, tú vas a poder, cualquier cosa que tu deseo, tu corazón anhele con un deseo ardiente, tú lo vas a poder alcanzar. Tú lo vas a poder alcanzar porque está basado en la fe. ¿Cómo fortalecemos la fe, señores? Reúnete con gente ganadora, asóciate con gente con la mentalidad. No importa si en este momento tú eres platino cero, pero hoy tú eres un ganador si tú en tu fe y en tu mente crees que lo puedes alcanzar. Rodéate de gente con ese pensamiento, con esa voluntad, con ese deseo, con esa fuerza. Y yo les pregunto, ¿quiénes hoy honestamente tienen fe de que lo van a lograr? ¿Quiénes hoy tienen fe de que lo van a alcanzar? Escríbeme fe en el chat, porque yo hoy te digo, tú tienes cada uno de los talentos necesarios para alcanzar todo aquello que tú desees. Todo aquello que tú desees está ahí simplemente para que tú puedas hoy
comenzar. Y bueno, hablamos de la fe. Dice que la fe es creer en lo que no se ve y la recompensa de la fe es ver lo que se cree. Hoy en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica, en Bolivia, hoy nosotros estamos demostrando que a través de la fe nosotros vamos a ver nuestros sueños hechos realidad. Te recomiendo que hagas un sueñógrafo, que inviertas tu tiempo en tu mapa de sueños. Llega mañana, domingo, si tienes el tiempo, cómprate una cartulina, un tablero de corcho, coge una pared en tu cuarto y empieza a pegar el carro que quieres, la casa que quieres, la ropa que tú deseas, el cheque que tú quieres y pégalo en esa pared y ponle: estas son mis metas para diciembre del 2018, porque aquel que no tiene metas no se dirige a ninguna parte. Pero para tener una creencia, una mentalidad ganadora, hay que tener una creencia de éxito. Y la creencia de éxito es aquello que tú en tu corazón sabes que puedes lograr. La creencia es una capacidad cuando ya tú ves que los demás han logrado, tú empiezas a desarrollar una mentalidad de éxito. Cualquier cosa que tú creas en tu mente lo puedes crear en un mundo real, porque ya lo ves que es posible. Hay una frase que me encanta utilizar y siempre lo digo cada vez que alguien llega un chairman, y cada vez que alguien llega un chairman 25, un chairman 50, un chairman 100, un chairman 500, yo digo: si él pudo, yo puedo. Si él lo logró, yo lo voy a lograr. Y es importante que tú lo entiendas, porque a partir de esa creencia que tú desarrollas en ti mismo, es que vas a poder construir las bases de tu negocio. Si tú en este momento no eres capaz de tener una creencia en ti mismo, en verte a ti mismo en el espejo y decirte, y no verte con los ojos del hoy, sino empezar a verte con los ojos de mañana, toma prestado tu futuro para que construyas tu hoy. Escucha esta frase: toma prestado tu futuro para que construyas tu hoy. Mírate con los ojos de un chairman. Mírate a ti mismo frente al espejo cada mañana al levantarte cuando te lavas los dientes y di: yo soy chairman. En el momento en que tú dices esas palabras tan fuertes, tan poderosas como yo soy, estás dándole señales claras a tu cerebro de que tú lo vas a lograr y en eso te vas a convertir. Estás dándole información a tu subconsciente de lo que tú vas a lograr, de lo que tú vas a alcanzar, y es ahí donde empezamos a construir. Cree en tu empresa, cree hoy en iMarket Life, cree hoy en Christopher Terry, cree hoy en Alex Morton, en Jason Brown, en David Imunite, en Iván Tapia, cree en Juan Diego Jiménez, cree en los líderes. Cree en los líderes, porque en el momento en que tú creas en tu compañía, en que tú decidas que iMarket Life es tu próximo gran éxito, en ese momento esa creencia te va a llevar lejos. Dice Gran Cardón que no, tú no puedes vender nada en lo que tú no creas. Tú no puedes ser el mejor si tú no crees que eres el mejor. Así que hoy es el momento en que tú tomes la decisión de empezar a creer con convicción de que este es tu camino, de que este es tu futuro, de que este es tu lugar, y a través de esa creencia empezar a triunfar. Cree en tu equipo, cree en la gente. Cada vez que yo le presento el negocio a alguien, yo veo en él una persona con talento, con capacidad, con deseo, con ganas. Y yo creo que esa persona puede llegar lo más lejos que esta vida le permita. Pero hay que creer en las personas. Se dice que a veces solamente para triunfar necesitas que alguien crea en ti, que alguien deposite fe, creencia en ti. Con solo una persona que esté ahí para apoyarte, puedes construir los castillos más grandes del mundo, pero hay que tener creencia. Cree en tu equipo, escríbeles, dales amor, dales cariño. Dile que son personas que pueden lograr lo que sea, inspíralos, trabaja con ellos, deposita esa creencia que necesitamos como combustible para el éxito, señores. Cree que pueda triunfar, cree que puede ser chairman, cree que puede ser chairman 25, cree que puede ser chairman 50, cree en ti. Todas las mañanas dite al espejo: yo soy chairman, yo soy chairman, yo soy chairman. En el momento en que tú te lo dices, le estás dando las direcciones al GPS más fuerte, más valioso del mundo. Tú tienes en tu cerebro el GPS más moderno, más poderoso. Y un GPS necesita direcciones claras, direcciones precisas. Y en este momento tú le tienes que decir a tu cerebro, a tu GPS: yo soy Sherman, y ahí te va a llevar. Y bueno, chicos, dice que todo se crea en la mente y luego en la realidad. Solamente debes de creer. Muchas personas en este negocio no ven resultados porque no creen, porque no se creen capaces,
porque no creen en sus equipos, porque no creen en ellos mismos, porque no creen en la empresa. Y lamentablemente aquellos que requieran de la creencia de otros nunca van a triunfar. Tú puedes pedirle a alguien prestada su fe, tú puedes pedirle a alguien prestada su visión, tú puedes pedirle a alguien prestada su actitud, pero si tú no tienes creencia en ti mismo, nunca, nunca vas a triunfar. Pero bueno, para tener una mentalidad ganadora, señores, necesitamos a fuerza tener una actitud mental positiva. Si tú no inviertes tu energía en crear una actitud de éxito, no triunfarás. La actitud es lo que determina qué tan lejos tú vas a llegar. Porque no importa lo que suceda en tu negocio, en tu vida, en los momentos, tu actitud siempre será tu mejor aliado. Y yo hoy les quiero regalar algo que aprendí hace muchos años de uno de mis mentores. Y es una frase que me ayudó a poder entender que en la vida todo pasa y todo pasará por su razón. Cada vez que algo malo suceda en tu negocio, que llegas a dar una presentación al Chiriquí y no llegó nadie, solo tú, vas a decir una frase. Esa frase es fantástico, fantástico. Te fuiste 3 horas por las costas de Panamá a una presentación y llegaste y solo estaban los socios, no llegó ningún invitado. ¡Fantástico! Te dijeron que te iban a pagar 4 personas el día de hoy y con eso llegabas a Platino 600 y ninguno contestó el teléfono. ¡Fantástico! Porque tus reacciones determinan tus resultados. Y si tú empoderas y le das poder a todo lo que está en el exterior de controlar tu interior, estás derrotado. En el momento en que tú entiendes que no importa lo que pase, que no importa si en este momento te dijeron que no, hay miles de personas allá afuera buscando una oportunidad y tú la tienes. Y tienes la mejor oportunidad del mundo que complementa en ese momento educación financiera, dinero y desarrollo personal. Y se llama iMarket Live. Así que cuando alguien te diga que no cree que esto funciona, tú lo mires y le dices, ¡fantástico! Porque no importa lo que te digan, tú tienes la actitud del éxito. Porque tú tienes la creencia y la fe de que lograrás todo aquello que tú te propongas. Así que esa actitud que tú necesitas todos los días, revísala. A veces las personas buscan afuera lo que está dentro. Y escúchame muy bien, nunca busques afuera lo que está dentro. Si algo en tu negocio no camina, es porque tú no caminas. Si no estás logrando los resultados que desees, es porque algo en ti tiene que cambiar. Así que debemos invertir más en nosotros que en nuestra ropa. Debemos invertir más tiempo en nuestro crecimiento que en la televisión. Debemos invertir más tiempo en construir que simplemente en conectarnos en nuestras redes sociales a ver qué está pasando. Tú construyes tu éxito y tu actitud es ese pegamento que hace que las cosas funcionen. Dice que la actitud siempre determinará tu altitud. ¿Qué tan lejos tú llegas en la vida? Vas a necesitar una actitud de éxito para ser exitoso. Grandes personas en Panamá, que yo sé que están haciendo un tremendo trabajo, como Quintana, como Chirac, como Josh. Hay gente grande, gente linda en Panamá, con una actitud de éxito ganadora. Yo veo ese chat, señores, de la ciudad hermosa de Panamá, el equipo de Panamá, creciendo, moviéndose con fuerza, con deseo, con ganas, triunfando. Yo los veo cada día haciendo que las cosas sucedan. Es un equipo de crecimiento y hoy les voy a decir, y va a quedar grabado en este audio que estoy haciendo, que hoy el equipo de Chirac Bactra es mi organización de mayor crecimiento, de mayor consolidación, de mayor fuerza. Y yo le doy gracias a Dios porque a través de la fe, de la creencia y la actitud, él llegó a esta organización a convertirse en un líder. No a que le sirvan, sino a servir. Así que eso es ejemplo para todas las organizaciones a las cuales pertenecemos de una persona que decidió tomar el éxito en sus manos y así alcanzarlo. Pero de nada vale una actitud ganadora si no tenemos perseverancia, señores. Ahí tuve un pequeño errorcito, pero perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia, señores? No importa cuánto cueste, no importa qué tan difícil sea el camino, no importa si no vemos el final de las escaleras, señores. En la vida la única manera de fracasar es el día que nos damos por vencidos, el día que renunciamos a nuestros sueños, el día que simplemente decimos, no, ya yo no sigo más, ya yo me voy a rajar, ya esto no funciona, ya esto no sirve. En ese momento te convertiste en un perdedor. Porque la vida, según lo que dicen grandes, grandes líderes de la historia, la vida se compone de un compuesto de errores
que nos permiten crecer y mejorar en cada instante. Y yo te pregunto, ¿estás perseverando o simplemente estás esperando cuál es el próximo no para tener una excusa perfecta para irte del negocio? ¿Estás siendo perseverante con tu negocio? ¿Le estás dando tiempo? Si yo no hubiera dado el tiempo adecuado cuando comencé en esta industria hace 12 años, yo me hubiera rajado. Porque después de 3 meses y 46 no consecutivos, yo no había producido ni un solo resultado. ¿Pero qué hice? Perseveré, esperé, seguí trabajando, seguí construyendo, me seguí enfocando en cada día poder hacer cosas cada vez más grandes. Pero no se trata solamente de ingresar al negocio y pagar $218. Se trata de construir un negocio a largo plazo. De nada te sirve solamente trabajar un día. De nada te sirve solamente ingresar a un negocio sin pagar una mensualidad, porque nada, nada en este mundo se construye que valga la pena de la noche a la mañana. Si te está costando es porque la recompensa es grande. Si te está costando es porque el proceso es grande. Si te está costando es porque debes de cambiar y debes de mejorar como persona. Todos nosotros no podemos traer líderes de altos niveles si no estamos en esos niveles. Si tú eres un 5 en el liderazgo, eso es lo máximo que vas a traer. Así que debes trabajar en ti y debes ser perseverante porque cada uno lleva un proceso distinto. Nunca te compares con nadie. Hoy vi una persona que alcanzó un rango alto en la compañía y yo dije, fantástico, adelante, porque yo no he llegado ahí, pero si yo me comparo en el proceso, simplemente me voy a derrotar. Mi proceso es distinto y mi realidad es distinta y yo alcanzaré lo que yo decida alcanzar, señores. Así que entiéndanlo muy bien. Dice Winston Churchill, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Que te ha ido mal? Fantástico. ¿Que te han dicho que no? Fantástico. ¿Que te dejaron plantado? Fantástico. ¿Que tenías un rango y se te cayó? Fantástico. Di fantástico cada vez que algo no suceda como tú lo desees, porque estás programando tu mente para el éxito. Nosotros le damos las señales a nuestro cerebro para pensar de la forma correcta. Y todo aquel que persevera, escúchame muy bien, todo aquel que persevera logra grandes cosas. Yo he visto personas, incluido el señor Holton Box, uno de los hombres más exitosos en la industria del network marketing, no tener resultados por más de 3 años. Yo he conocido personas que su máximo cheque fue de $300 al mes durante 4 años y en el 5º año ganarse más de $100,000. Yo he visto personas recibir no y no y no y no y después convertirse en diamantes en sus compañías. ¿Por qué? Porque tú eres el único que decides cuándo vas a caer derrotado. Y aquella persona que es como el boxeador, que se cae 8 veces pero se levanta 9, nunca será un perdedor, siempre será imbatible. La vida no es una carrera de velocidad, señor. La vida es una carrera de resistencia. Conviértete en un ultramaratonista. El ultramaratonista no le importa quién va adelante. A él lo que le importa es que él sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y cuando los demás se cansan, él sigue. Y el que estaba cobrando, que dejó de cobrar, no le importa porque él sigue. Porque se le fue el mejor amigo del negocio, no importa, él sigue. Porque simplemente las cosas salieron mal hoy, él sigue. Porque el que sigue llega a la meta, y siempre triunfa. Señores, desarrollar una consistencia dentro de este negocio te va a permitir no solo tener éxito, sino tener éxito todos los días. Tú no puedes hacer algo positivo hoy y no hacerlo mañana. Aquel que hace el negocio una vez a la semana nunca triunfa. Hay una persona que dice, es que yo le voy a dedicar 24 horas al día hoy, pero el resto de la semana no puede. Esa persona no va a triunfar porque los negocios se construyen todos los días. Tú todos los días tienes que hacer algo, todos los días tienes que aportar para tu negocio, tú todos los días tienes que hacer algo que te lleve al éxito, papá, porque a partir de la consistencia es que uno llega a tener grandes cosas. Dice que la consistencia es el puente entre el deseo y la realización. Nada se puede hacer si no se hace todos los días, señores. A partir de ese momento es que podemos lograr el éxito. A partir de ese momento de hacerlo todos los días con consistencia, con persistencia, con actitud, con creencia y con fe, es que hemos desarrollado todos nuestros sueños y nuestros deseos. Y por último, una actitud ganadora, una consistencia, una perseverancia adecuada se basan en el desarrollo de la habilidad del crecimiento personal. Nosotros no podemos triunfar si no trabajamos para nosotros.
si no aportamos para nuestro crecimiento, si no crecemos todos los días como personas. Debemos ser como los árboles todos los días crecen, y crecen y crecen hasta en el momento en que mueren, porque el día que un árbol deja de crecer, ese día se muere. Y exactamente igual que los hombres, el día que los seres humanos dejan de crecer, ese día se mueren en vida, porque nosotros venimos a esta tierra para triunfar y para crecer. Y recuerden, la constancia siempre será el puente entre el deseo y la realización. Se crece todos los días, se trabaja todos los días, se aprende todos los días y se desarrolla personalmente todos los días. Hoy tú tienes que entender que tú eres un campeón. Dicen por ahí que el infierno no es las derrotas, que cuando tú te mueras no va a ser un lugar lleno de fuego y lleno de pestilencia y de dolor. No, dicen que el infierno es el día que tú te vas al cielo y abren una puerta donde sale la persona que tú pudiste llegar a ser. Dicen que el infierno es encontrarte contigo mismo en su máximo esplendor, en su máximo apogeo. Dicen que el infierno es cuando te miras a los ojos de ti mismo, de la persona que pudiste llegar a ser. Así que, señores, yo hoy le digo, tú eres un ganador. Tú eres una persona preparada para el éxito. No importa el talento nunca es suficiente. El talento se desarrolla. Pero la mentalidad ganadora, ya tú lo tienes, señores. Para mí ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Espero que esta información haya sido de su agrado, que hoy usted haya podido encontrar un poco de inspiración, un poco de conocimiento y un poco de deseo para alcanzar todo eso que en su vida usted se merece. Mi nombre es Esteban Rodríguez. Espero que esta información haya sido de su agrado. Hemos tenido casi 100 personas en la sala. El día de hoy estoy para servirles. Y chicos, nos vemos ahora en la Florida. Y si usted no va a la Florida, no se preocupe, papá, porque se viene México. Y México será inolvidable. Señores, muy buenas noches. Chirac, no sé si quieres compartir algo. Claro que sí. Claro que sí, mentor. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Definitivamente que estamos muy felices, agradecidos por todo el crecimiento que se ha estado dando a nivel de Panamá, a nivel mundial también, con la gente de Bolivia, el equipo, las personas. Todo gracias a la mentoría que hemos estado recibiendo de ustedes. Y definitivamente que el tiempo que usted nos ha dedicado lo valoramos, lo apreciamos. Vamos a empezar a tomar acción a toda aquella palabra que nos ha dado. Con fe, determinación, trabajo duro y esfuerzo, vamos a seguir rompiendo paradigmas, vamos a seguir rompiendo récords a nivel mundial. De verdad que muchas gracias. Felicito a cada uno de los que se conectaron. Y nada, vamos por la próxima, vamos por más. Y escriban ahí en el chat. Si les gustó, manden un 5. Si la partieron, manden un 5 para que nuestro mentor vea lo conectados y explosivos que vamos a estar de aquí en adelante. Excelente, excelente. Bueno, aquí tenemos una familia que lo admira, lo respeta mucho y siempre está edificándolo constantemente. Muchas gracias de nuevo. Me despido. Básicamente, revienten los chats de los grupos de WhatsApp para que todos etiqueten al mentor Esteban Rodríguez por tan semejante y bárbaro Zoom que nos acaba de dar. O sea, spameen el grupo felicitando al mentor. No hace falta ni decirlo, de hecho. Gracias, mentor. Me despido. Gracias, chicos. Muy buenas noches. Se les agradece. Estoy siempre a la orden. Muy buenas noches y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao, chicos. Hasta luego.